De una vez. Bueno, muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Estamos en la lección 14, 24 de marzo, semana 7. Y el día de hoy lo que vamos a trabajar para que ustedes tengan el insumo es el Wronskiano, que más o menos le vamos a dedicar unos 20 minutos. Y vamos a hablar sobre algunos teoremas, no todos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero trabajamos sobre los teoremas que hablan de las soluciones de una diferencia lineal. Ah, no, eso era una ecuación diferencia lineal homogénea del Wronskiano. Bueno, ahí es un error mío. Entonces, y luego vamos a dedicarnos 60 minutos. Puede ser que sea más. Ahí veo yo la hora y cómo han trabajado con respecto a los unos ejercicios que tengo al final. Yo les pasé estas notas. Entonces, al final de la presentación vienen los grupos. Y ahí, después de que haga los grupos de Zoom, vamos a ver cómo quedan repartidos. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bueno, vamos a hablar sobre el Wronskiano. Resulta que en matemática, que es lo que les leo ahí abajo, el Wronskiano es un determinante que fue introducido en el año 1812 por este matemático polaco que dice ahí Józef Jovenel Wronski. Entonces, a veces uno se encuentra en los libros, sobre todo los más viejos, y hablan del Wronski o del. Pero después le ponen Wronskiano con el nombre correcto a partir del año 1882 por este otro matemático escocés, Thomas Muir. Se pronuncia diferente, pero uno hace el intento, ¿verdad? Lo que importa aquí, chiquillos, es que esta entidad, que técnicamente es un determinante, entonces vean que aquí amarramos ahora el álgebra lineal, lo que hace es confabular la situación o la relación entre lo que es el determinante que ustedes ya conocen y las derivadas como tal. Entonces, el Wronskiano, en el caso de orden 2, es aquel que, si yo tengo dos funciones sobre un intervalo, literalmente se calcula el determinante como lo conocemos, pero vean que en la primera fila son las funciones y sub 1 y y sub 2, y en la segunda fila son las derivadas de esas funciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que la primera función es coseno de x y la segunda función seno de x. Ahí ustedes pueden observar que si yo saco el Wronskiano, si yo le saco el Wronskiano a coseno y a seno de x, nos damos cuenta que da coseno al cuadrado más seno al cuadrado y esto está dando exactamente 1. Muy bien. Vamos a ver si se recuerdan y esto pues hay un teorema, no lo vamos a ver porque es muy largo, pero ¿qué pasaba cuando un determinante daba cero en álgebra lineal, chiquillos? ¿Qué se acuerdan ustedes de ese curso? ¿Y qué pasa si no daba cero? Vamos para recapitular. Hola. Hello. Ah, profe, tenía que ver como si era como linealmente dependiente o independientes, creo. Muy Que bien. si daba Vean qué cero, bien. creo que eran linealmente independientes. Muy bien. Por ahí va la idea. Excelente, excelente. ¿Se acuerdan cuando ustedes le sacaban el determinante a las filas de una matriz? Vamos a recordarlo aquí. Yo tengo una matriz. No. Yo tengo una matriz. Por ejemplo, la matriz con las filas 1, 2. Y por ejemplo, aquí la otra fila es 2 y 4. Pero, ¿qué pasa si yo le saco el determinante a esto hasta acá? Es una matriz de orden 2. La fila 1 está formada por el 1 y el 2. Y la fila 2 por el 2 y el 4. Ese determinante va a dar cero. Ah, daba cero. ¿Y qué era lo que le decía uno al profe con respecto al estudio de las filas? Yo recapitulando lo que vos dijiste. Que son Sí. Sí, dígalo, dígalo. que son Sí, 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 linealmente sí. independientes. No, No. linealmente dependientes, porque yo puedo escribir Exactamente. uno en términos de la otra. Exactamente. Por ejemplo, Ah, okay. vean que la fila 2, vean que está la fila 2 de esta matriz, Yo le es puedo sacar igual. una constante y ya tengo la fila 1. Exactamente. Pero significa que una es combinación lineal de la otra. O en otras Ajá, palabras, que es okay. linealmente dependiente.
Esto mismo usted puede trasladarlo, en vez de ver números, ya sean los reales o en los complejos, en términos de funciones. Y aquí, técnicamente, lo único diferente o la estrategia que se usa es que en la segunda fila tengo las derivadas de estas funciones. Entonces, lo mismo que usted acaba de decirme y este mismo razonamiento es el que vamos a ampliar y vamos a llamar Wronskiano. Hablamos de Wronskiano porque sí, es un determinante, pero la estructura matemática que lo compone son sus funciones en la primera fila y las derivadas consecutivas en el resto de las filas. Entonces, la misma idea. Aquí como yo le estoy sacando el Wronskiano al coseno y al seno de X y el Wronskiano me está dando 1, es la misma situación. Este determinante como tal es diferente de 0 y significa, y va a significar que coseno de X y seno de X como funciones son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque ahí siempre me da 1. Vea que ahí uno puede hacerlo sobre todos los reales y no importa qué cálculo ustedes hagan, no sobre X, sino sobre las funciones que argumentan estas estructuras, nos damos cuenta que coseno y seno son independientes como tal. Una no se puede construir en términos de la otra. Pero ustedes me dirán, profe, pero si uno pone ahí coseno de X menos pi medios o era seno de X menos pi medios, sí, pero así como están, son independientes. O sea, yo no puedo construir a través de un número multiplicando a seno. O sea, si yo hago 3 veces seno, nunca voy a construir coseno de X. Esa era la referencia de combinación lineal. O sea, no hay ninguna constante que multiplicada por seno de X me construya coseno de X. Y si eso no se cumple, está bien. Eso quiere decir que nos habla de independencia entre ellas a través de estas escalares o estas constantes. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si quedó claro este concepto rapidito del Wronskiano. Pues hay más cosas, pero por si tienen dudas. Quedó claro, ¿Vale? profe. Todo bien, bro. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ahí cualquier cosa, ustedes intervienen. Bueno, entonces ustedes recordarán, o bueno, recordarán que el determinante de n por n, pues es un mamotreto como el que está por acá. Bueno, ahí disculpen la palabra, pero el Wronskiano asociado, visto como determinante, vean que si yo tengo n funciones, significa que va a representar pues un objeto matemático o una estructura matemático-matricial cuadrada. En este caso, vea que si tuviéramos más filas, cada una van a ser las derivadas hasta orden n menos 1 de cada una de esas funciones que lo componen. El objetivo de esto es que tengamos n columnas y n filas. Entonces, para que le presten atención, usted dirá, pero es que aquí n es n menos 1, claro, pero es que aquí está la función y sub 1. Si le sumo 1, ya me dan las n filas que tengo por acá, pues para que no les haga bulla. Entonces, técnicamente, bueno, hay un recordatorio sobre determinantes. Esto no lo voy a repasar. Eso es la fórmula conocida como extensión de Laplace. Bueno, es un nombre que tiene para calcular a través de cofactores. Ustedes pueden aquí aplicar también operaciones de fila, operaciones de columna, todo lo que hayan visto en álgebra lineal para calcular ese determinante. Pero los que vamos a ver son chiquititos, entonces no se estresen. Ya tiene que ser algo como más ingenioso para poderlo entender. Pero quédense con esta idea general, si tuvieran más funciones, y vamos a ir en búsqueda de esta idea de que a la hora de calcular el determinante, nos interesa que sea no nulo. O, pues si es nulo, quiere decir que una función se escribe en términos de otra. Bueno, veamos este ejemplo que está aquí. Yo quiero saber cuál es el Wronskiano de esas 3 funciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chiquillos? Yo quiero sacarle el Wronskiano a esas 3 funciones. ¿Qué debería hacer? Ayúdenme a vivir. ¿Qué hacemos? Cuéntenme. Un palito por acá. ¿Y luego qué más? Otro palito por acá. Tendríamos que, digamos, la primera fila son las funciones. Ajá. Las funcioncillas. Y a la X. Y a la menos X. Y 1. Muy bien. La segunda sería la primera derivada de las tres. De las 3 funciones. Muy bien. La derivada de la X. Que sea la Que sea X. la X. La derivada de esta. Es menos e a la menos X. Menos X, ajá. ¿Y la derivada de 1? Cero. 0. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Tercera fila qué Volvemos sería? a derivar. Vuelven a derivar, muy bien. ¿Y qué tendríamos?
E a la X, E a la menos X y 0 otra vez. Y tendríamos 0 otra vez. Muy bien. Y ahora yo ocupo sacarle el determinante a eso. Eso ya aplicamos la regla de álgebra vectorial. Bueno, ¿qué se les ocurre, chiquillos? ¿Qué hacemos? Podríamos tomar la tercera columna porque son, porque hay dos ceros. Ajá, agarremos la tercera columna porque hay dos ceros. Voy a marcarlo para repasar. Agarramos esta columna porque tiene ceros. Muy bien. ¿Y cómo, y entonces, cómo nos quedaría? Lo estamos haciendo por columna, por esta columna. Ajá, entonces sería 1. 1 por. Por este. E a la X por E a la menos X. Hagámoslo con el determinante para repasar. Este es el ajá, pivote. Mejor, porque. Mejor, sí. Entonces, 1 es el pivote. Entonces elimino. Ajá, y elimino la fila número 1. Ajá, fila 1. Entonces nos queda. Elimino esta, ¿verdad? Ajá. Entonces nos queda el determinante de E a la X menos E a la X. Ajá. Y E a la X, E a la menos X. Ajá, muy bien. E a la menos X. Y este, luego recuerden que tiene que venir, esto era como más, menos, más, ¿se acuerdan? Ajá. Que era menos, más, menos. Luego tendría que venir menos cero. Luego tendría que venir menos cero por el determinante que ocurra de eliminar la fila de la columna donde está ese cero. El cero, uh-huh, pues me refiero al que está en la posición 2, 3, fila 2, columna 3. Pero cero por esto, pues va a cancelar todo, ¿ah? Uh-huh. Y luego nos quedaría un más, pero va a pasar exactamente. Exactamente. No lo voy a escribir, pero es como para recordar el cálculo del determinante por extensión de Laplace. Esto que estamos usando, vos estás diciendo, se llama extensión de Laplace. Se llama esta fórmula. Uh-huh. Extensión de Laplace. Muy bien, entonces de ahí solamente nos vamos a enfocar en el cálculo de este determinante, en el de E a la X menos E a la menos X, E a la X y E a la menos X. Pero aquí ya no nos complicamos. Ya lo que hacemos es este por este, se conserva la base y se suman los exponentes, que haría E a la 0, ¿verdad? Y luego vendría menos, vean que sería menos, y tendríamos menos E a la menos X más X, o por E a la X. Mejor lo escribo todo para que aquí si no me salgo pasos, entonces les hago bulla. Entonces vuelvo de nuevo. Sería E a la X por E a la menos X. Eso sería con lo que está aquí indicado en esta flecha. Y luego para allá, en otra flecha, tendríamos menos, menos E a la menos X por E a la X. Vean que aquí quedaría E a la 0 menos, pero con menos se vuelve más. Aquí tendríamos E a la 0. Y vean que esto nos está dando 1 más 1, que quiere decir que nos da 2. Entonces, el Gronskiano de estas tres funciones nos da 2. Significa que es diferente de 0. Y la idea que quiero que se lleven el día de hoy, al menos con esta parte, es que quiere decir que esas tres funciones son linealmente independientes. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Alguna duda, chiquillos? Vean que es un determinante. Los escucho o los leo. Ok, dice Cristian. Todo bien, profe. Bueno, perfecto, muy bien. Vean que no es difícil, está bonito esto. Bueno, ¿dónde nos dice? Y bueno, aquí tenemos el teorema que yo les había adelantado. Por efectos de que es largo y algunas cosas escapan, tal vez del curso, yo aquí les puse la revisión como tal. Nosotros lo que nos interesa ahorita es la aplicación. Entonces, el teorema es lo que acabo de decirles. Técnicamente, si yo tengo n funciones y quiero mostrar que estas n funciones son linealmente independientes, perdón, son dependientes, significa que el Gronskiano tiene que anularse en ese intervalo. Ese intervalo ustedes lo definen a conveniencia, ¿verdad? O depende del contexto del problema. Y si las funciones son linealmente independientes, eso solo pasa, sí, solo si
el Brunskiano es diferente de cero en dicho intervalo. Entonces, por ejemplo, vean el Brunskiano de x, x al cuadrado y x al cubo. Yo aquí ya yo hice el cálculo, aquí yo hice el cálculo, aquí se está usando la regla de Sarrus, otra forma de calcular un determinante, pero bueno, esto se hace ampliando las columnas, ampliando la primera y segunda columna y se hace como en cruz. Hay libros que amplían las filas 2 y 3 o las filas 1 y 2, no importa, hay varias formas de aplicar la regla de Sarrus. Lo que nos interesa es que después de hacer todo este cálculo, vean que el Brunskiano da 2x al cubo y vean que aquí va a ser diferente de 0 siempre y cuando yo tome un intervalo que evite que el cálculo se anule. Vean que aquí el problema es cuando x vale 0, entonces podríamos usar como un dominio máximo cualquier real, cualquier número real que no toque el cero. Este podría ser nuestro intervalo máximo. Podríamos tomar subconjuntos, ¿verdad? De R, siempre que no tengan el cero para poder hacer esta indicación. Y aquí lo importante es que, como es diferente de cero, bajo esta premisa, bueno, bajo esta acción, significa que esas tres funciones son linealmente independientes. Si lo quieren ver de esta manera, vean que la dependencia lineal o el problema está cuando las tres intersecan. Y claro, las tres intersecan en el cero. Es una desgracia el cero, porque las degenera. Es un degenerado el cero. Entonces, para que lo vean de esa forma. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Hay toda una explicación, pero por efectos de nosotros, me interesa solamente este uso. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, ok, perfecto. Vamos a ver. Dame un toquecito aquí. Muy bien, excelente. Entonces, chiquillos y chiquillas, ya con esto, ya teniendo en cuenta y hablando un poquito de lo que es el Brunskiano, entonces lo que resta de la clase es que vamos a hablar sobre las soluciones de una ecuación diferencial homogénea y su relación con el Brunskiano. Hay exactamente 8 teoremas, insisto, no sé si los vamos a ver todos, no me interesa correr y ver los 8 teoremas, de hecho creo que son más, son como 12 teoremas que vamos a encontrarnos, porque hasta el momento lo que hemos visto son como pruebas también algebraicas y muchas cosas están relacionadas con el álgebra vectorial, sobre todo en esta parte. Entonces vamos a ir avanzando exactamente en ese sentido, en el sentido de que vayamos componiendo la idea de por qué, si el Brunskiano me permite verificar la independencia lineal, ¿qué relación tiene? Era lo que le explicaba a Cristian la vez pasada, con las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Qué relación hay en este mundo? Y bueno, eso es lo que vamos a ir explicando por acá. De hecho, aquí lo importante es que para poder hablar del teorema 2, de lo que es el teorema 2, nosotros vemos que si consideramos la ecuación diferencial de orden n y vemos D como un operador diferencial, ¿se acuerdan de? Hemos hablado de un operador diferencial en el cual se asocia una función f de x, y que es su respectiva ecuación complementaria. Nosotros podemos hablar también del teorema de existencia de unicidad 2. Había un teorema de existencia de unicidad que fue el que nos habló el compañero, el colega de la UCR, Rodolfo, que él trabajó en su tesis de maestría y un poco en su doctorado, y para el cual él se preocupó de usar los teoremas de Picard, de usar las aproximaciones consecutivas, de entender un poco la historia y la situación epistemológica asociada a ese teorema. Este teorema también tiene una dimensión un poco más compleja incluso. Entonces nosotros solamente nos vamos a quedar, para efectos de este curso, con el entendido de que si yo quiero hablar de existencia y unicidad, siempre va a ocurrir en un intervalo en el cual, a la hora de utilizar las condiciones iniciales, vean que aquí ya tenemos n-1 condiciones iniciales, vean que en el que nos explicó, o lo que yo les decía, en el caso que entra para este examen, solo tenemos una condición inicial. Nos interesa que ese punto, nos interesa que el punto x0 y e0, sobre ese intervalo, sobre esa zona, por ejemplo, sobre esta zona, ahí yo sé que puedo garantizar la existencia y la unicidad, pero si el punto como tal está fuera de la zona, aplica el teorema, que aquí es donde aplica el teorema, la región donde aplica el teorema, entonces lo que sabemos aquí afuera es que puede suceder dos cosas. Puede ser que no hay solución para ese punto
Y también puede suceder que hay varias o hay muchas soluciones. Eso fue lo que hemos hablado. Pueden suceder esos dos panoramas. Puede ser que no hay solución o puede ser que hay muchas soluciones. Aquí la diferencia con este teorema de existencia es que nosotros vamos a tener un objeto en varias dimensiones y por lo tanto, o bueno, tal vez no en varias dimensiones, perdón, sino que vamos a tener un montón de puntitos y entonces ocupamos que en la zona o la región que contenga esos puntitos se cumpla ese teorema de existencia inicial. Entonces hay que tener mucho más cuidado porque en este sentido nosotros ocupamos que estos puntos, bueno, en realidad es el mismo punto X sub cero, pero lo que tenemos asociado como alternativa son las derivadas al respecto, pues satisfagan ese teorema. Entonces nosotros nos va a interesar que la existencia y la unicidad funciona siempre y cuando en la región, en ese punto y para todas sus derivadas se cumplan esas condiciones iniciales. Eso es como el meollo del asunto y solamente nos vamos a quedar con esa idea. Porque el teorema como tal, bueno, la demostración del teorema como tal es muy larga. Como les digo, a nosotros nos interesan las aplicaciones en esta parte del curso. Muy bien. Entonces, chiquillos y chiquillas, ya con eso, ahora sí. Ya nosotros sabemos que podemos hablar de la existencia en la unicidad con condiciones iniciales. Entonces, si yo puedo hablar de la existencia y de la unicidad con condiciones iniciales, podemos hablar de este teorema 3. El teorema 3 nos dice lo siguiente. Si yo tengo que Y sub 1 es una solución de la ecuación diferencial, que es la que utiliza operadores, vean que esta función es phi, ¿verdad? Y la función Y sub 2 igual a V sub X es solución de la respectiva ecuación complementaria. Vean que la ecuación complementaria es la que, no, la que tiene un cero. Y recuérdense que la que tiene f de x ya es la diferencial, es la total, por decirlo de esa manera. Lo que quiere decir este teorema es que si yo quiero encontrar la solución general va a ser la solución de la ecuación diferencial más la solución de la complementaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean que aquí tendríamos que hacer la suma de dos cosas. Lo que esté igualado a f de x más lo que esté igualado a cero como tal. Entonces, bueno, ¿cómo se hace la prueba? ¿Cómo sería la prueba de este teorema? Entonces, aquí decimos, como Y sub 1 es igual a U sub X, y por hipótesis nos dicen que es solución de esta ecuación diferencial, ¿verdad? Que está igualado a F de X. Entonces, lo que sabemos es que si esto se cumple, siempre pasa por las definiciones que tenemos, y a la hora de tomar la ecuación diferencial, y en vez de Y, ojo, y en vez de Y, ustedes cambian por U de X, significa que también nos tiene que dar F de X. Y este sería el primer resultado. Entonces, lo vuelvo a explicar. Es más, aquí podemos usar un sí solo sí, sin ningún problema, aparte de la definición. Entonces, lo vuelvo a hacer. Entonces, si ustedes tienen que un objeto, que es el que está en amarillo, es solución del otro objeto, ojo, del otro objeto que está en color azul, para nosotros se entiende que yo puedo tomar la Y, yo podría tomar la Y, que es la que estoy pintando en color verde, y lo que hago es sustituirla exactamente por lo que está en amarillo. Eso es lo que se trata o lo que equivale esto a la hora de comprender, ¿verdad? Cómo funciona, cómo actúa sobre el operador y bien, sobre la ecuación diferencial. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Profe, Sí. ¿quién es phi en esa ecuación? ¿Quién es phi en esa ecuación? ¿Quién es phi? Ah, phi es una función. Es una función que es el operador diferencial. Vamos a darte un ejemplo antes de seguir. ¿Qué dicha que me pregunte? A mí me gusta que se me pregunte. Muy bien, vamos a repasarlo. Mira, y segunda más 3y prima más 8y. Esa es una ecuación diferencial. Y aquí tengo tangente de x. ¿Okay? ¿Todos de acuerdo? ¿Vos, Cristian? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo se pasa este operador diferencial? Lo que vimos la última vez. ¿En cómo se convierte y segunda?
Usando la letra D. Ajá. De Y prima. Ah, ya, el operador de la N. De, sería. Ajá, ajá. Ay, profe. Sí, sí. De doble prima. De a la prima. De prima. De a la dos. De a la dos dedos. Se usa un de al cuadrado, ¿ves? Entonces, los apóstrofes, usted los cambia por un dos. Y la Y, en realidad, usted lo que hace aquí es que comulga la derivada. Y aquí ponemos la segunda derivada de Y. Eso es, ¿verdad? Usando operadores. No pasa nada, estamos aprendiendo. Muy bien. Démosle otro chance. Cristian, ¿cómo pasas 3Y' en operadores? 3D. Ah, 3D. Qué lindo, como las películas que yo oí. 3D. Y aquí quedaría la letra Y. Uh-huh. Este 8Y, miren, ese 8Y es alado. Él queda así, ¿no? Él queda así. Él es así. Y aquí me queda tangente de X. Uh-huh. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Y observa que las letras Y se repiten en todas. Entonces, uno puede escribir esto como D al cuadrado más 3D más 8 y todo eso entre paréntesis con letra Y igual a tangente de X. ¿Sí? Sí, profe. Y esto que está aquí es lo que vamos a ponerle como una función. Esa sería el phi de D. Phi de D igual a tangente de X. Claro, entiéndase por aparte que phi es una función que toma el mundo de las funciones que son, que tienen enésima derivada, lo manda al mundo de las funciones, y aquí lo que hago es que estoy tomando, por ejemplo, estoy tomando un operador, en este caso estoy tomando, vamos a ver si me entienden, aquí yo hago operador de, el operador de D, y el operador de D es idénticamente a quién, a D al cuadrado más 3D más 8. Pues se trata como una función como tal. ¿Sí me van entendiendo, chiquillos? Bueno, no sé, Cristian, que me preguntó. Sí, 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 profe. Ahí, bueno, a lo que llegamos sería pi de D, Y. Ajá, phi de Y, exactamente. Phi de D aplicado sobre Y. Aquí sería el Y y aquí tendríamos el Y. Entonces el phi de D es una fórmula sobre las derivadas, entendiéndose que hay una combinación lineal de ellas o pueden aparecer escalares dentro de ellas. Entonces digámosle que phi de D puede ser para nosotros, ya usando la ecuación diferencial, puede ser un D al cuadrado más 5D más 8, o para nosotros el phi de D puede ser D al cubo menos 4D al cuadrado menos 5D más 4. ¿Me explico? Entonces, eso sería una ecuación diferencial disfrazada con operadores diferenciales. ¿Se puede devolver un momento, profe? A la, sí, a la claro. Aquí aparece, véalo aquí, phi de D. El phi de D en realidad, véalo aquí, es una combinación lineal de las derivadas vista como operadores, y ya, y es eso. Es esa suma o resta, ¿verdad? Que tenga usted con esa letra D. ¿Qué esconde en el fondo? Pues una ecuación diferencial. Es otra forma de describirla. Aquí, profe, ¿podría repasar este teorema de existencia de densidad 2 un momento? Sí, claro. El teorema lo que nos dice es que si yo quiero resolver una ecuación diferencial de cualquier orden, entonces lo que pasa es, para que vos lo tengas claro, como lo vimos cuando vimos este teorema, es que si usted tiene una región y usted tiene un punto, tienes el punto X sub 0 y Y sub 0, entonces lo que usted tenga en este intervalo, si este intervalo representa el eje X y este intervalo representa el eje Y, entonces ahora lo que nos interesa es que todo lo que esté en esta zona tiene solución única y pues existe como tal. Entonces el teorema nos dice que sobre este punto yo puedo encontrar una curva. Esta curva existe y es única. Y eso siempre y cuando se cumpla, no solamente en el punto, sino que también tengo que jugar con las rectas tangentes, que hace referencia a la primera derivada,
con las rectas tangentes asociadas a la segunda derivada y el resto de rectas tangentes asociadas al resto de las enésimas menos unas derivadas que yo me pueda encontrar. Entonces, la diferencia con el teorema de existencia unicidad que vimos es que nosotros aquí clarificamos de que tenemos que ajustar no solo que pase por el punto, sino que se cumpla también para todas las derivadas. Pero es muy parecido a lo que hicimos, nada más que hay que meterle que sobre ese lugar se cumplan todas las derivadas. Si usted tiene el punto fuera, ¿qué significa? ¿Qué pasa si el punto estuviera fuera de esa región? No podíamos afirmar nada, creo. Sí. Exactamente, es negar el teorema de existencia unicidad. Si usted niega la existencia de unicidad, si usted niega existencia y unicidad, ¿cuál es la negación de esto? De existencia y unicidad. No existe o no es única. Exactamente, muy bien. Entonces, si el punto está afuera, ¿qué pasa? No existe, ley de Morgan, ¿verdad? O no es única. Y eso es todo lo que nos interesa de este teorema. No se demuestra porque es una cosa feísima. Larguísima. Y perdemos la esencia de lo que queremos el día de hoy. Me imagino que debe ser feo, profe. Pero, digamos, siguiendo la idea de lo que me explicó ahorita en la diapositiva siguiente, ¿cómo evaluaríamos nosotros ese punto, en qué derivada? No sé si me explico. Es que, digamos, ve, en este ejemplo tenemos D a la 2 más 3D más 8 por Y. Uh-huh. Entonces, lo que entiendo con el teorema anterior es que yo agarro un punto y lo evalúo en Y, lo evalúo en la primera derivada de Y, en la segunda derivada de Y. Ah, ya. No, aquí no hace falta, porque en este teorema 3 ya nos están dando que son soluciones. Entonces, ya cuando nosotros nos dicen que es solución, significa que para algún punto, en algún intervalo, que no sabemos cuál es, pero que se cumple, ya tenemos la aplicación misma del teorema de existencia y unicidad. Entonces, la idea es que aquí no hay que evaluar puntos o estudiar un intervalo, porque nos dicen que ya estas estructuras son soluciones, ¿ves? Entonces, por ser soluciones, ya va implícito ese teorema, pero no nos interesa evaluar un punto, un x sub 0, un y sub 0. Se supone que hay un intervalo donde esos x sub 0 y y sub 0 que están contenidos ya pasan ese filtro. O sea, estamos trabajando con lo que funciona. ¿Qué pasa con lo que no funciona? Pues no nos interesa. No sé si te lo expliqué okay. Bien. Sí, gracias. Ok, perfecto. No, pura vida. No, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero que se vayan con esto? No sé si puedo borrar esta partecilla, chiquillos. No sé, Cristian, si lo borro. Ya lo puedo borrar. Está bien, profe. Si quiere. O le tomo un pantallazo. Yo estoy grabando. Sí, estoy grabando. Muy bien. Entonces, vamos a borrarlo y seguimos con la demostración de ese teorema. Vean que eso no me estresa porque, como les digo, eso es donde llegamos y que ustedes lo puedan entender. Entonces, ya eso es una salvedad. Muy bien, entonces, chiquillos, vamos a ver si me entendieron la idea. ¿Qué pasa si Cristian es solución de phi de D, de Y igual a F de X? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar que este operador o esta función sobre este operador, en el caso de Cristian, también tiene que darnos el f de x. Si aquí yo tengo el señor Sol y el señor Sol es solución de esta ecuación diferencial, tiene que significar que el operador diferencial bajo esta función al señor Sol también nos tiene que dar f de x. Entonces, siempre que les digan eso, y bueno, trabajando en ecuaciones diferenciales, vamos a hacer esta connotación. ¿Todo bien con los ejemplitos, chiquillos? ¿Sí me entendieron eso? Ok, entonces, guíense con los colores para que ustedes no se me pierdan. Entonces, ahí le hacemos la catizunga. Muy bien, excelente. Eso es parte de la hipótesis y parte de las definiciones que tenemos. Muy bien, ahora sí. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ustedes me ayudan. Si yo tengo que Y sub 2 dice que es que, vean que dice que Y sub 2 es V de X.
¿Qué pasa con Y sub 2, chiquillos? ¿Qué dice ahí qué dice el enunciado, ese teorema? También ayudando. Ajá. Ay, pucha, pinten amarillo. Vamos a buscar el rojo. Muy bien, entonces, uno, dos. Como Y sub 2 es igual a V de X, es solución. ¿De quién es solución el V sub 2, chiquillos? Fíjense ahí, ¿qué dice el teorema 3? ¿De quién es solución? ¿Quién es el papá de los tomates? Fide y es igual a cero. Ah, ok. Vean que es parecida, pero no igual. Dice que es solución de esta cosa. Muy bien. Vamos a pintarla, esa estructura. La vamos a pintar igual que antes. Vamos a marcarla en color azul. Entonces, ¿qué significa que esto sea solución de lo que está en color azul? ¿Cómo se traduce hacia el otro lado? Muy parecido a lo que hicimos antes con el sol y con Cristi. Ajá, ustedes me ayudan. Que phi de... Phi de, ajá. De... De V de X. Ajá, de V de X. Es igual a cero. Es igual a cero. Excelente, muy bien, Francine. Entonces, ahí, vean que es la misma aplicación. Voy a quitar el 1 y el 2. Bueno, no regalamos. Es la misma aplicación, nada más que teniendo, pues, ese cuidado. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si hay dudas, preguntas. Ahí ven, aquí me entretengo pintando. Mientras tanto. Muy bien. Entonces, vean que ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa? Recuerden que estos son operadores diferenciales. Y vimos dos propiedades sobre los operadores diferenciales. ¿Qué puede suceder con esos operadores diferenciales, chiquillos? ¿Qué se acuerdan de las dos propiedades que vimos el martes? Se pueden sumar. Ajá. Entonces, se pueden sumar, se pueden restar. Y si tengo un escalar, lo puedo meter y sacar. Qué feo sonó, pero ustedes me entienden. Entonces, hagamos eso. Sumando, como son operadores diferenciales, vamos a escribir eso. Sumando 1 y 2, sumando 1 y 2, se tiene, ojo, sumando 1 y 2, se tiene que, si yo tengo phi de D, que está sobre la función u de X, y le sumo a phi de D, que aplica sobre la función v de X, vean que eso es una igualdad. Vean que este más este, ¿qué me tendría que dar al otro lado, chiquillos? Si hacemos la suma. ¿Ya entiendo? F de X. ¿Qué nos da? F de X. F de X, claro, porque F más cero, pues da F, ¿verdad? Bueno, alguien demostró una vez que dio cero, pero se quedó en el curso. Entonces, no, F de X, tú no lo hagas malo, pau, pau, ¿verdad? Pero resulta que, ¿qué sucede con esto? ¿Qué le puedo hacer a esto, chiquillos? ¿Qué equivale? Que hecho antes lo dijo el compañero. A phi de D de U de X más U de X. Ajá, muy bien. Esto es phi de D, pero yo las puedo juntar. Yo las puedo juntar. Las puedo poner juntitas. Qué belleza, ¿verdad? Entonces, por propiedades de los operadores diferenciales, yo puedo unir a ellas dos. Como un buen matrimonio. Digo, entonces, Valerie, perdón, entonces yo puedo escribir UX más V de X igual a F de X. Entonces, lo que nos falta decir es que por lo tanto, Y escrito o visto la solución general, vean que esto es a conveniencia, si yo escribo Y de X como U de X más V de X, significa que esta es una solución, de la ecuación diferencial. En este caso, como operadores, sería phi de D de Y igual a F de X. Y con esto, nosotros terminamos el teorema. ¿Qué es lo que nos pedían? Nos piden demostrar que la combinación de estas dos, pues es una solución. Y literalmente lo logramos por las propiedades de operadores, de los operadores lineales. Muy bien, y listo, ese es el teorema, esa es la demostración. Ya, terminamos. Y vean que no tiene nada del otro mundo,
Pero el teorema 3 lo que prepara es el camino para entender que si yo tengo la solución de la complementaria, es igual a 0, y tengo una ecuación diferencial que tiene al otro lado el igual, del lado derecho en la función, entonces literalmente lo que entendemos es que si yo resuelvo la que tiene 0, le sumo la solución de la que tiene solución del f de x, esa también, o la suma de ambas soluciones, valga la redundancia, es una solución de la ecuación diferencial. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si me entendieron el teorema. Sí, profe. Sí, bueno. Igual, ahí dejo un espacio por si querían un ejemplo. ¿Quieren monólogo? Ah, no, ese es otro. ¿Quieren ejemplo? Bueno, le ponemos un, pongámosle un ejemplo. Veamos un ejemplo sencillo para que entiendan este teorema, cómo funciona. ¿Estamos de acuerdo? Le dije, bueno, seguro me piden ejemplo. Y si no lo piden, pues yo lo pongo. Entonces pongamos un ejemplo. Muy bien, vamos a hacerlo sencillo porque si no se va el factor sorpresa. Vamos a hacerlo con una ecuación lineal. ¿Qué pasa si yo quiero resolver y' más y igual? Y vamos a ponerle aquí 0. Y por aparte, ¿qué pasa si yo tengo y' más y y eso está igual a una función? Pongámosle, vamos a ver, algo sencillito. Pongámosle aquí 1. Pongámosle aquí 1. Entonces observen que en términos de operadores, yo puedo ver esto como d' más, o sea, esto yo lo podría ver como d aplicado sobre y más y igualado a 0. Esto yo lo puedo ver como dy más y igualado a 1. Y con lo que le explicaba a Cristian, yo puedo ver esto como d más 1 sobre la función y igual a 0. Y esto yo lo puedo ver como d más 1 sobre y igualado a 1. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vean que aquí yo tengo que esta que está es la función phi de d. Esta función phi de d sobre y me está dando 0. Mientras que esta función phi, vamos a ponerle phi de d, aplicada sobre y, más bien me está dando igual a 1. Entonces observen que esta es nula. Aquí tenemos, o vamos a encontrar una solución complementaria u homogénea. Y aquí, esta sería una solución general o particular. Entonces, para que más o menos vean la diferencia. Este para nosotros es el f de x del teorema. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar una solución general para la homogénea y una solución general para la que esté igualado a 1. Entonces, hagámoslo con lo que hemos visto en el curso. No nos metamos con la teoría todavía que tenemos acá. ¿Cuál sería la solución, chiquillos, para y' más y igual a 0? Es decir, hay que buscar un factor integrante y todo esto, pero les voy a dar la libertad de que si quieren usar Wolfram ahí en casa o quieren usar algún programa y me den la solución, genial, es bienvenida. Bien, o si le hacen ahí rapidito, quiero que ustedes me den la solución. Lo pueden hacer como una práctica, como quieran. Nada más como para explicar el teorema 3, un ejemplo. Profe, se me preguntó que entonces no le entendí nada. ¿Qué nos dijo que era lo que teníamos que hacer? Bueno, que usen algún software si quieren o lo hacen a pata y rapidito en casa para que encuentren la solución de y' más y igual a 0 y que encuentren la solución de y' más y igual a 1. Okay. Sí, lo pueden hacer con... Ajá, dime. La solución de igualada a 0 es y igual a e a la menos t. No sé por qué usó t, me imagino que es x. Ah, no importa. E a la menos t o a la menos x, ajá. Más c1 en el exponente. Más c1 en el exponente, sí. Voy a ver. Ajá. Ah, bueno, pero esto lo podemos cambiar y es lo mismo que poner una constante a. Okay. Ah, una constante c. Muy bien. ¿Y la otra? La otra es y igual a menos e y en el exponente va menos t menos c1. T más c1, ajá. Y abajo va más 1. Más 1, así. Uh-huh. Ah, es igual que la otra.
no te preocupes, porque como hay una constante, entonces va a ser lo mismo. Va a ser el A por E a la menos X, o un B por E a la menos X, eso no importa, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Francini. Entonces, vean, esto lo hizo Francini con cálculo, no sé qué usó. No sé qué usó, pero 3 puntos más. Entonces, hice trampa, qué feo, ¿verdad? Ya se quedó. Entonces, ven, lo que yo quiero que vean es que el teorema 3 dice que esta solución es el Ux. Esta solución es el Vx. Entonces, claro, lo que está sucediendo, o lo que está diciendo el teorema, es que si usted tiene la solución de la homogénea, la que está igualado a cero, y usted observa la solución de la que no es homogénea, vea que son iguales las soluciones. Literalmente, vea que aquí uno se da cuenta que al hacer phi de D y aplicas el E a la menos X por A, usted sabe que aquí te va a dar cero. Este va a ser el U de X. Y si usted llega aquí y aplica, pero el A por E a la menos X más 1, donde este es el V de X, pues esto te va a dar 1. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que sucede es que, digámosle que sin mucho preámbulo, usted puede sumar estas dos estructuras y te queda que phi de D, de E a la menos X por A, más A por E a la menos X, más 1, ya que aquí estamos teniendo el U de X, aquí tenemos el V de X, y usted suma estas dos, vean que 0 más 1, te tiene que dar 1. Ellas dos se repiten, y si se repiten, pues observan que quedan 2A por E a la menos X, pero eso sigue siendo otra constante. Entonces vean que cuando hay cosas repetidas, se pueden fusionar. Yo puedo ver esto como 2A por E a la menos X más 1, y me sigue dando 1. Entonces observen que queda phi de D, y aquí phi de D, y esto le puedo poner, no sé, constante, por E a la menos X más 1, y me da 1. Y lo que quiero que observen es que la suma como tal, es solución, pero de la que no es homogénea. Entonces vean que esta, K por E a la menos X más 1, que es la que dice en el teorema, que es el Y a la X, aquí, es el Y a la X, es solución, esta es solución, pero de la ecuación diferencial de la que está igualado 1. Es decir, la homogénea es absorbida por la ecuación que está igualada a una constante. ¿Sí me entendieron con este ejemplo? El teorema 3, ¿qué fue lo que pasó, chiquillos? No sé si les queda claro qué es lo que sucede. No sé, dudas, preguntas. Se va, de a poquito se va, un poquito de paciencia. No tengo paciencia. Bueno, o digámosle, si ven el ejemplo, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que entienden? Se los voy a pintar para señalar lo más importante. ¿Ah? La de amarillo produjo lo de amarillo. Ay, Dios mío, se me fue. La de azul produce esto. Ay, me equivoqué. Okay. Presten en atención. Ustedes me van diciendo qué pasa. Y la conclusión es esta. Muy bien, ahí, ahora que ya les pinté lo más importante. Entonces, ¿qué podríamos decir? Tengo una ecuación en amarilla, que es la que tiene 0. Tengo una ecuación en azul, que es la que tiene 1. El teorema 3 dice que lo que sobrevive es, o la solución general, es amarillo más azul. Pero lo más importante es la de azul. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes ahí? Lo que observan. Se los pongo con otro ejemplo. Si yo tengo esta ecuación diferencial, y segunda más y prima más y igual a 0. Y tengo otra, y segunda más y prima
más y igual a tangente de x. Entonces, voy a inventarlo. Voy a inventarlo, chiquillos. La solución de esta es a por e a la x más b por e a la menos x. La solución de esta es a por e a la x más b por e a la menos x más secante. Estoy inventando. Entonces, ¿qué dice el teorema 3? El teorema 3 dice que las soluciones de la homogénea más la solución de la complementaria, en realidad, al hacer la suma, vean que se fusionan las partes homogéneas, las partes de la solución homogénea. Es decir, lo que se repite solo se toma una vez en cuenta. Y eso significa que si yo quiero resolver cualquier ecuación diferencial que del lado derecho tenga una función compleja, en realidad lo que estoy haciendo es sumando lo de la parte homogénea y le sumo una solución particular. No sé si se ve más claro ahí con otro ejemplo. Ese ejemplillo he inventado. Ahora sí. Sí. Ok, vamos a ver. Me asustan su silencio. Bueno, bien, entonces sí, la moraleja de esto, chiquillos, es que si ustedes quieren resolver, digámosle, si ya ustedes saben que esta, la homogénea, la amarilla, les dio una solución, ustedes saben que en esta van a tener la misma solución. Nada más que hay que sumarle una función que no conocen. Bueno, aquí por curiosidad, por pura chiripa, sabemos que dio 1, que es exactamente igual a lo que está acá. Pero quiere decir que no siempre sucede eso. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más. Como les digo, esto es nada más porque me gusta que ustedes concreten, que se vayan tranquilos, ¿verdad? Con lo que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, chiquillos, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo quiero resolver esta ecuación diferencial? Y segunda más y prima menos y igual a 0. La solución de esto, voy a inventármela. Insisto, no es correcto. Va a ser a por coseno de x más b por sen de x. Yo sé que tiene dos constantes porque es de orden 2. Eso lo vamos también a ver. Entonces, ¿qué es lo que saben ustedes de la solución de esta misma? Pero aquí tengo un 9. ¿Cuál va a ser la solución para esta? Y ya saben que la que es homogénea tiene un a coseno y un b seno de x. Sería a coseno más b seno más y más sí más más 9. Más 9. No, es que antes, es que en este dio un 1 por chiripa. O sea, usted sabe que aquí hay que sumarle una función. Okay. No sabemos cuál es, pero hay que sumarle una función que se genera por ese 9. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Francis. No sé. ¿Me expliqué? Vamos a hacer otro ejemplo. Ajá, dime. ¿A esa F es correcto llamarle alguna solución complementaria? Exactamente, es correcto llamarle solución complementaria. A veces se le pone F, se le pone Y sub P, se le pone Z de X, pero como no la conocemos, yo le pongo un nombre F de X. No sabemos quién es, pero se puede encontrar. Muy bien. Cristian, para vos, para que usted me ayude. Ahorita le pregunto a Pedro. Nada más. Ah, ya se fue. Vio qué barbaridad. No, alguien se desconectó. No sé quién fue. Muy bien. Entonces, chiquillos, voy a inventarme esto. Entonces, Cristian, digámosle que yo te digo que la solución de esta ecuación fue A por tangente de X. Estoy inventando. ¿Qué pasa si yo te digo, Cristian, cuál será la solución de esta? Pero aquí tengo un, no sé. Voy a inventármelo. Un seno de X. Entonces, ¿qué sabes de la solución de este? Que la solución va a ser A por tangente de X más una función complementaria. Bueno, más una solución. Solución más complementaria. Exactamente. Más un F de X. Le pongo F de X porque estamos hablando en términos de X, pero sí, una solución complementaria. Eso es lo que dice el teorema 3. Eso es lo que estamos probando acá. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. ¿Todo bien, chiquillos? No sé si quedó más clarito la aplicación de este teorema. No sé si hay dudas, preguntas.
antes de avanzar al otro? Sí, sí, está claro, profe. Ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, la idea es que ustedes se me queden bien. Muy bien. Del teorema anterior se puede inferir, vean qué es lo que les decía, que si U sub X es una solución particular, no tiene constantes, y si Y sub 2 sub X es la solución general, contiene N parámetros de la ecuación homogénea, entonces es lo que decía Cristian, es la solución complementaria más la solución particular. Técnicamente, la que tiene el cero aporta una solución complementaria, es decir, genera una cantidad de parámetros A, B, dependiendo del orden de la ecuación diferencial, y la que está igualada a F de X genera una solución particular, una función por determinar, no la conozco, pero bueno, esos son los mecanismos o los métodos que vamos a ver en el curso para ver cómo se llega a eso, pero la teoría, pues ahí no lo dice. Entonces, vean este ejemplo para volver a repasar y hacerlo con mucho cuidado. Vean que se hace de primer orden, porque es lo que hemos visto en el curso. Dice que yo tengo ahí que resolver la ecuación diferencial y' más 4y igual a e a la 2x. Entonces, quiero que hagamos el contraste de la situación. Vamos a resolver la ecuación diferencial. El teorema 3 nos dice, mire, el teorema, bueno, el teorema 3 lo agarra uno y le pega unas cachetadas imaginarias. Y le dice, mire, papillo, usted no resuelva con esto, resuélvalo con cero. Resuelva eso con cero y usted va a tener la idea de cómo sería la solución para la de a la 2x. Entonces, chiquillos, resolvamos esto. Entonces, vamos a practicar, a repasar lo que hemos visto en el curso. ¿Cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Nosotros ya tenemos los mecanismos para hacerlo. ¿Qué había que hacer? Vemos eso por pasos. Es una ecuación lineal de primer orden. Pedro. Acordé de Pedro. Hey, Christopher, se va a tomar café. Bueno, hay como varias maneras de solucionarla. Bueno, no sé. Sí, claro. Sí, claro. Lo que usted quiera. Puede hacerlo. Hay dos métodos para resolver esto. Bueno, hay más. Pero... ¿Qué variables separables. Ajá, muy bien. ¿Cómo se hacía? Yo no me acuerdo. Y' igual a menos 4Y. Y' igual a menos 4Y. Muy bien. Luego. Y' lo vemos como diferencial de... Sí, sí. Y entre de X. Sí, sí. Ahí de hecho no sabemos si es una T, una L, una valería ahí de variable. No sabemos. Muy bien, excelente, excelente, Pedro. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahí hacemos un... una loquera. Una y loquera. Nos quedaría. Bueno, menos no. Y entre Y igual de X. Ajá. Ah, yo dejé el menos 4 ahí, pero no importa. Ah, bueno. Va lo mismo. Y de ahí, ¿verdad?, se integra. Integrando, ¿cuánto nos da? Logaritmo de Y igual menos 4X más E. Más E. Muy bien. ¿Y luego? Y luego le vamos a exponencial. Ajá, muy bien. Mira, aquí le iba a poner el meme de la ardilla que está con los ojos en blanco yendo para arriba. Agárrame que me vuelo. Bueno, entonces muy bien. Entonces queda que Y es igual a e a la menos 4x por una constante, ¿verdad? Porque quedaría un e a la c, pero aquí queda por un k, ¿verdad? ¿Sí, verdad, Pedro? Sí, profe. Muy bien. Excelente. Entonces, a la hora de resolver la ecuación homogénea, la que está igualada a cero, sabemos que su solución, y esto, dice el teorema, o lo que viene en la observación, es una solución complementaria. Entonces, chiquillos, ¿qué pasa? O entonces, ¿qué se atreven ustedes a decir sobre la solución de este? ¿Cuál será la solución general, entonces, para la que tiene el e a la 2x? Con base en lo que hicimos para la complementaria. Va a ser e a la menos 4x por k más f de x. Excelente, muy bien. O bien, como vimos en el teorema, pongámosle v de x. Entonces, quiere decir que lo que nos falta es encontrar la solución para ese v de x. Ahorita todavía no tenemos las técnicas. Bueno, uno podría... No, es que les hago spoiler, pero no vamos a hacer spoiler.
Entonces, significa que la solución de la que tiene L a la 2X es de la misma forma. Tiene la misma estructura. Lo único que pasa es que hay una función ahí que no conocemos. Entonces, chiquillos, vamos a resolver ahora la misma ecuación, pero con lo que conocemos, si tiene ahora L a la 2X. ¿Cómo hacemos eso? Si yo quiero resolver esta misma, Pedro la hizo por variables separables, pero ahorita tiene un E a la 2X. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Quién quiere? Imaginen que estamos practicando, chiquillos. Esa es la ventaja de estos teoremas. ¿Qué había que hacer ya si la ecuación es lineal? El factor integrante. El factor integrante. Bueno, busquemos el factor, le voy a poner mu de X. Entonces, el factor integrante era E a la integral, y había que poner algo aquí. ¿Qué poníamos, chiquillos? ¿Qué poníamos ahí? Ajá, dice Cristian en 4. Muy feo, Cristian. 4. Muy bien, entonces ponemos el 4, E a la integral de 4 de X, y ¿cuánto da eso, chiquillos? Se pesó ese integral. E a la 4X. Ahí sabemos que hay una constante, pero solo nos interesa un factor integrante. Muy bien, excelente, Francine. Ya tenemos el factor integrante. ¿Qué hacía nuestro amigo factor integrante? ¿Qué había que hacer? Vamos repasando. Ya tenemos el amigo factor integrante. ¿Y ahora? Ah, excelente, Cristian. Multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué haría? E a la 4X por Y prima más 4 por E a la 4X por Y igual a E a la 4X por E a la 2X. Pero si yo hago esa multiplicación, se suman los exponentes y queda un E a la 6X. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con esto? La primera parte se trata como la derivada de una multiplicación. Entonces, ajá, muy bien, la derivada de un producto, donde siempre es el factor integrante y luego la Y. Muy bien, y ahora, mira, ahí estoy abusando de implicas y todo eso, pero no importa. Entonces, vayan entendiendo, yo soy feliz. Aquí estoy llorando. Se integra. Ajá, se integra, qué lindo. Entonces, se integra aquí esta cosa y al otro lado también yo integro. Aquí, ¿cuál es la integral de E a la 6X? Un sexto de E a la 6X. Más la constante de integración. La poderosa constante. Y ahora, ¿qué hacemos? Pasamos a dividir el E a la 4X. Muy bien. Entonces me va a quedar que Y tiene que ser un sexto de E a la 6X entre E a la 4X. Pero si yo hago eso, es una resta. Les queda E a la 2X más constante por E a la menos 4X. Menos 4X. Y observamos que aquí está, ojo, observamos que aquí, a la hora de resolverlo por los métodos que hemos trabajado, voy a pintarlo en azul, observamos que aquí, no importa que yo use una C, porque la constante, miren, es como un simbionte, se disfraza. Muta. Puede ser C, K, L, P, la inicial del novio, del perro, lo que quiera. Eso que está ahí, vean que es estructuralmente igual a la solución de la homogénea. Pero se le está sumando algo extra, que es lo que andábamos buscando, que es exactamente el V de X. Entonces observen que esto en amarillo es la función con la cual ocupamos empatar y que el teorema 3 nos dice que esa es la solución particular. Vean que se parece, que fue lo que antes Francisco me dijo, es cuatro, y no, nos engañó, nos mintió, como una infidelidad, pero vean que se parece, pero tiene ahí algo pues diferente, un sexto de a la 2X, no siempre, porque sí, nada más para que tengan ese cuidado. ¿Todo bien con este ejemplo, chiquillos? No sé si hay dudas o preguntas, nada más voy aquí a declarar, en tal caso, V de X va a ser un sexto de E a la 2X. Uh-huh. Y le vamos a poner que estas. Sí. Y entonces decimos que Y de X igual a E a la menos 4X por K más
un sexto e a la 2x es una solución. Es una, como dice el teorema, es una solución, dice el teorema, es también solución de esa ecuación diferencial. Aquí, ¿verdad? Esto es lo que se declara. Es también solución de la ecuación diferencial. Excelente, muy bien. Sí, chiquillos. Bien. Bueno, muy bien, muy bien. No me preocupen, que es mucha cosa también. Bueno, lo importante es que, lo importante de esto es que, y lo dilato con ustedes para que lo entiendan, es porque me interesa que sepan que lo que sea con orden o cualquier solución, ecuación diferencial, que tenga una solución mayor a uno, ¿verdad? Que no aplican los métodos, ya no aplicarían tanto los métodos que hemos visto en el curso. Hay que hacer muchos métodos para resolver algunos casos. Ya cuando son lineales con coeficientes constantes, solamente eso, coeficientes constantes, siempre va a ser esto, solución particular más solución complementaria. Por eso el teorema 3 es muy importante en este desarrollo. Insisto, y como le decía yo al compañero Cristian, trabajamos sobre funciones que ya son en sí mismas soluciones, y para que el teorema de existencia y unicidad funcione, pues he escogido un intervalo que esté bien definido y todo este trabajo se pueda realizar con éxito. Eso es muy importante dentro de esta caracterización. Entonces, para que lo vayan bien. Muy bien. Entonces, chiquillos, ya que ustedes vieron estos ejemplos, ya que nos quedamos un ratito viendo qué fue lo que pasó, veamos qué dice el teorema 4. Hoy son un montón de teoremas, chiquillos. Por eso les digo, vamos a trabajar hasta las 5:30. Y después ahí ya hacemos las sesiones, porque no sea tan larga la clase. Entonces, teorema 4. Si las funciones u de x y v de x son soluciones de la ecuación complementaria, vean que ahora nos interesa verla de segundo orden. Entonces, la función c sub 1 por u de x más c sub 2 por u de x es solución de la ecuación para toda par de constantes c sub 1 y c sub 2. En otras palabras, cualquier combinación lineal de dos soluciones de la ecuación es también solución. Y esto era lo que les, este teorema ya lo que plantea es que, junto con el teorema 3, que yo puedo componer con sumas y restas, o bien, combinaciones lineales, las soluciones. Ya incluso podemos hablar de la homogénea o de la complementaria. Muy bien. ¿Cómo hacemos la prueba, chiquillos? Vean la prueba. La prueba dice que si yo agarro esto, que si yo agarro esto, dice que debería ser solución de esto, que está aquí, de lo que se llama asterisco. Se parece un poco al preámbulo que le metimos al teorema 3. Vamos a ver, ustedes me ayudan. Entonces, voy a redactar. ¿Cómo C sub 1 por U de X más C sub 2 por V de X es solución de, vamos a ponerle aquí, es solución de Y segunda más PX por Y prima más Q de X por Y igual a cero? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué pasa si esto es solución de lo que está en color azul? Ustedes me dicen ahí, chiquillos, ¿qué tiene que pasar? Veamos el teorema 3. Si algo es solución, ¿qué pasaba? Yo sustituyo y tiene que preservarse la igualdad. Ojo, vean el preámbulo ahí como iniciamos. Miren, ¿qué pasa si lo de amarillo es solución de lo que está en color azul? ¿Qué debería pasar? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes 5 es solución de x más 5 igual a 10? ¿Qué significa que 5 sea solución de esto? ¿Qué le dicen ustedes a los chiquillos? Valerie, le tocó. Valerie, díganos, Valerie, ¿estás ahí?
Escucha. Aquí estoy, profe. ¿Qué le cuenta usted a los chiquillos de Promatec cuando 5 es solución de X más 5 igual a 10? Di, profe. ¿Sí? ¿Qué le dice así la intuición? Vamos a ver, ahí me escribe. Ah, sí, claro, no tengan miedo, no, yo no les puedo. De ahí sí, usted le dice, mire, si 5 es solución de esta estructura, quiere decir que si usted sustituye, te tiene que dar alguna tautología, ¿verdad? Algo cierto, pues. Ahí sí, sí da, ¿verdad? 5 más 5 es 10, es igual a 10, eso es reflexivo, ¿verdad? Y todo lo que tiene razón, entonces es correcto. Entonces, Valerie, ¿qué se te ocurre en la misma analogía si yo te digo que lo que está en amarillo es solución de lo que está en amarillo? ¿Qué habría que hacer? Además, le voy a ayudar, ¿vale? Le voy a ayudar aquí para que... Mire, le voy a ayudar para que usted se mire, se, así, vea. Para que vuele, se vuele, vea. Habría que sustituir igual, profe, evaluarlo, pues. Sí, exactamente. Yo no era difícil. Eso era, ¿verdad? Eso era, Valerie. Bueno, excelente, muy bien. Entonces, si yo sustituyo la Y por esa estructura, me debería dar 0. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la condición. Entonces, quiere decir que si yo le saco la segunda derivada a C sub 1 por VX más C sub 2 por V de X, vean que eso es la segunda derivada, más P de X por Y prima, es decir, C sub 1 por U de X más C sub 2 por V de X, más U de X por Y. Bueno, pero Y era C sub 1 por U de X más C sub 2 por V de X. Y se supone que esto tendría que darme 0. Vean que como estoy demostrando, pues yo pues tengo que acabar, ¿verdad? Con esa certeza. Dime, Jorge. En la segunda expresión hace falta que usted ponga el palito del derivado, porque parece que solo está multiplicando y es multiplicado por la primera derivada. Oh, Dios, tiene usted toda la razón. Chiquillos, renuncio ya. Se quedaron todos porque se fue el profe. No, por favor, no. No, que no se vaya. No, no, tenés razón, sí, se me fue. Uno se emociona, ya no puede ver más. Hey, no, excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces esa es la situación que tenemos aquí. Nosotros sustituimos y nos tiene que dar ese resultado. Debería darnos 0. Uno se hace la pregunta, ¿verdad? Es parte de la construcción, no es un teorema. Entonces, bueno, nosotros queremos saber si da 0, ¿verdad? Muy bien, vamos aquí un inciso, sí, esto me puedo devolver. Bueno, es un entonces, dice ahí, pero vamos a ponerle en entonces, para que no digan que yo les hice una cosa fea. Muy bien, ahora sí, ¿qué se les ocurre? Ahí tienen segundas derivadas, la derivada lineal. ¿Qué pueden hacer, chiquillos? Vamos a ver, hay unas derivadillas ahí. ¿Qué se les ocurre hacer? Le bateo, profe. ¿Ah? Le bateo. Sí, sí, bateo. Usamos el operador lineal de la... Sí, bueno, usted puede sacar el operador lineal, pero hay algo más fácil. Hay algo más fácil. Te ayudo para que no se me vaya. ¿Qué pasa si usted tiene una suma de funciones y está derivada? ¿Qué pasaba? Es la suma de las derivadas. Ah, excelente. Y si usted tiene la suma de dos cosas que están derivadas, ¿qué pasa? Es decir, que tiene la doble derivada, ¿qué va a pasar? No me acuerdo, profe. Y no, lo mismo. Sí, suponiendo, vean, es que ahí se supone que la derivada ya se conoce, entonces a la hora de hacer la suma, es decir, volver a derivar lo que ya está derivado, va a quedar F segunda más G segunda, ¿verdad? Okay. Entonces, esto que te acabo de dar de idea es lo mismo que hay que aplicar en la primer paréntesis en amarillo. ¿Qué pasaría si usted le hace eso a esto?
Porque uy, uy, son funciones. Que obtendría la derivada de la doble derivada de C1 u de X más la doble derivada de C2 u de X. Muy bien, y supongo excelente. Supongo que lo que acompaña a P también se lo hacemos. Exactamente. Muy bien. Entonces aquí lo que va a quedarnos, yo usted me dio la idea, U prima de X más C2 por U prima de X. Y aquí quedaría Q de X. Y aquí no se puede derivar. Aquí lo más que queda es C1 por U de X más C2 por U de X. Muy bien. Bueno, ahí nos seguimos preguntando si es cero. Pero es parte de lo que vamos a ver en las hipótesis. Ahora sí, ¿qué se les ocurre? Hacer chiquillos. Yo les voy a ayudar. No les voy a decir nada. Miren, yo soy de colores. Ay, pucha. Qué pronto se abrió. Bueno, yo soy de colores aquí. Entonces, yo les voy a ayudar para que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer. Ya les ayudo. Tururum. 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 Vamos a ver si me entienden qué es lo que quiero que hagan. Tururum. 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 Ya pinté. ¿Qué hay que hacer, chiquillos? Agrupar lo que multiplica a C1 y lo que multiplica a C2. Excelente. Muy bien. Agrupamos lo que tiene C1 con lo que tiene C2. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, va a quedar C1 por un paréntesis. ¿Y qué va en ese paréntesis? Que ustedes agrupan todo lo que tiene C1. Y aquí sería más C2 por otro cascarón. Y se supone que me tiene que dar cero. ¿Pero qué quedan esos cascarones, chiquillos y chiquillas? En el primero sería la segunda derivada de u de x. Ajá. Vamos a escribir la segunda derivada de u de x, ¿sí? Más p de x por la primera derivada de u de x. P de x por la primera derivada de u de x. Ajá. ¿Más? Más un... No tengo, ajá. Q de x por u de x. Más, sí, aquí no me cupo, pero sería un q de x por un u de x. Y aquí viene más. Muy bien, entonces queda u segunda derivada más p de x por u prima más q de x por u. Muy bien. ¿Qué queda al lado del par del C2? Perdón, del otro paréntesis. La misma jugada, pero ahora más bien sería como la segunda derivada de v de x. Ay, sí. Más P. Más P por V de X. Más Q de X por V de X. Y hay que poner ese. Ajá. ¿Verdad? Es una de... Sí, exactamente. Tastas. Y tastas. Ya casi nos da cero. Hay algo que yo no les dije. Pero es que uno como profe a veces empieza con que es que las hipótesis, pero yo no quería jugar con eso porque me interesa que lo vean. Lo vean hasta aquí. ¿Qué dicen las hipótesis? ¿Cuáles son las hipótesis de ese teorema? Profe, nada más. Sí, claro. En el C2, P de X por V derivada. Ay, es V derivada, gracias, tienes razón. Ve, se me van las derivadas aquí. Qué tirada. Bueno, ya, muchas gracias. Muy bien. Excelente, mi estimado. Muy bien. ¿Cuál es una hipótesis, chiquillos? Lean ahí el teorema. Les voy a ayudar. Dice que esta cosa, solución de esta ecuación. Esa es una hipótesis. Entonces, nos están diciendo Q de X es solución de Y segunda más PX por Y prima más Q de X por Y. Igualado a cero. ¿Qué significa para nosotros que u de x sea solución de esa ecuación diferencial? Que al evaluarla nos va a dar cero. Muy bien. Significa que si yo tengo esa estructura, u prima de x más
p de x por u prima de x más q de x por u de x, yo sé que eso siempre vale ¿cuánto? Cero. Y adivine qué exactamente, la muletilla. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está nuestro amigo? Como los zombies. ¿Alguno jugó los zombies? Vamos a pintarlo con la pluma, porque ya no tengo más colores. Entonces, observen que esto es una hipótesis. Nos dice que esta por hipótesis vale cero. Esto que estoy encerrando en el cuadro de color verde es esto que está aquí en color verde. Entonces, por hipótesis, esto vale cero. Por hipótesis, vale cero. Entonces, ya yo sé que aquí me queda C sub 1 por 0. Más. ¿Y qué va a pasar ahora, chiquillos? ¿Cuál es la segunda hipótesis de este teorema? Que como y sub 2 es igual a v de x, también solución de la ecuación, de esa ecuación complementaria, entonces vamos a tener que v doble prima de x más px por v prima más q de x por v de x es igual a c. Muy bien, entonces tenemos que esto, que es el que estaba aquí en color morado, que me dio pereza escribirlo, pero ahí está, ahí está, chiquillos. Entonces, por hipótesis, esto vale cero. Vale, sí. Por hipótesis, vale cero, porque ya nos están dando esa condición. Entonces, quiere decir que aquí quedaría constante 2 por 0 y verificamos que, en efecto, se cumple que esto es cero. ¿Todo bien? ¿Sí me entendieron? No sé si hay dudas, preguntas. Muy bien, una observación es que para que esto funcione, porque vean que aquí nos hablan de soluciones, pero una observación nada más para avanzar con un ejemplo y dejar la clase por acá. Después vemos lo otro. Entonces, una observación es que vean que aquí no nos dicen nada sobre la independencia lineal o la dependencia lineal de V y de U. Entonces, este teorema, ¿verdad? Este teorema es funcional, eso es muy importante aclararlo, si nosotros tenemos certeza de que son linealmente independientes, es decir, que una no es combinación lineal de la otra, ¿ok? Entonces, para que aquí funcione, o para que se trabaje adecuadamente, funciona bien, vamos a ponerle aquí, funciona bien si Y sub 1 y Y sub 2 son linealmente independientes. Porque si son linealmente independientes, quiere decir que ellas pues no se pueden ni sumar ni restar entre sí. Si son L y, si son linealmente dependientes, significa que Y sub 1 puede ser múltiplo de la otra. Puede ser que a veces Y sub 2. Entonces quiere decir que si ustedes hacen, por ejemplo, C sub 1 por Y sub 1, más C sub 2 por Y sub 2, quiere decir que una absorbe a la otra y nos queda una constante multiplicada, por ejemplo, por Y sub 2, o una constante por Y sub 1. Entonces, quiere decir que solo nos quedaría una constante. Entonces, quiero hacerles esa observación, porque aquí no se habla de la dependencia lineal, pero para que lo tomen en cuenta sobre la funcionalidad de este teorema. ¿Todo bien aquí, chiquillos? ¿Sí quedó clara esa observación? Y bueno, ya con esto que está acá, entonces nosotros vamos a hacer este ejemplo y quedamos por acá. Viene el teorema 5, es un montón de teoremas. Entonces vamos a hacer este ejemplo nada más para terminar lo que es propiamente la clase de hoy. Dice que resuelve la ecuación de primer orden, y segunda más y primera igual a cero. Entonces yo quiero resolver esa ecuación diferencial. Vean que con los métodos que hemos visto en clase, uno lo podría resolver por variable ausente. Aquí nosotros vamos a evitar decir todo eso y vamos a suponer que hicimos todo lo de variable ausente y vamos a trabajar con las observaciones, con las soluciones. Entonces, se observa, vamos a ponerle aquí, que se observa que Y sub 1 igual a 1 y que Y sub 2 igual a e a la menos x, ojo,
son soluciones de la ecuación diferencial. Son soluciones de la ecuación diferencial. ¿Ok? Son ecuaciones de la, de la ecuación diferencial. Insisto, es para no quedarnos con todo el trámite, todo el proceso, sino que ir al teorema como tal. Entonces, ¿qué es lo que quiero que observen, chiquillos? Observen que esas son dos soluciones, ¿verdad? Ahí Cris se molesta, ¿verdad? Los ojos, ¿verdad? Pero bueno, es todo el proceso detrás. Entonces, vean que si uno prueba por aparte, pues ambas son soluciones, uno se da cuenta que además ellas no son múltiplos. Es decir, luego, hagámoslo con el bronskiano. ¿Qué pasa si le saco el bronskiano a 1 y a e a la menos x? El bronskiano es el determinante de 1 y de a la menos x. Y aquí abajo en la segunda fila se sacan las derivadas, pero esto es 0 y aquí es e a la menos x. Vean que aquí el bronskiano está muy sencillo. Vean que esa matriz es diagonal, entonces solo se multiplica la diagonal y me queda menos e a la menos x. Y observen que la exponencial siempre es diferente de 0. Entonces, esto significa que 1 y a la menos x, o este conjunto formada por estas dos funciones, es linealmente independiente. Por lo tanto, ¿cuál es la solución general de esta ecuación diferencial? Bueno, dice el teorema 4 dice que, aprovechándonos de su independencia lineal, dice que si yo tengo dos soluciones en una ecuación de segundo orden, dice que la combinación lineal de ellas es la solución. Entonces, este ejercicio, el teorema 4 nos garantiza que yo puedo hacer A por 1, constante por 1, más constante por la otra solución, y esto que está aquí, pues va a ser A más B por E a la menos X, y esta sería solución de la ecuación diferencial. Aquí esa sería solución de la ecuación diferencial. Entonces, es una solución general de la ecuación diferencial. Entonces, no dice eso, sino que dice que cualquier combinación lineal de dos soluciones también es solución. Entonces, aquí vemos que la combinación lineal de ellas, y ya sabemos que también son linealmente independientes, también es una solución de la ecuación diferencial. Eso lo garantiza el teorema que acabamos de ver. ¿Cómo bien hasta aquí, chiquillos? No sé si hay dudas o preguntas. Por el momento todo bien. Ok. Hay cualquier cosa, ustedes me preguntan sin ningún tapujo. Muy bien. Entonces, chiquillos, con esto terminamos la clase. Y lo que vamos a hacer es una sesión de una hora. Bueno, yo le puse 70 minutos. Ahí nos faltan unos teoremillas, pero eso lo vemos el otro martes. Ahí vienen ejemplos. Esto no, pues no le hagan caso. Muy bien. Entonces, bueno, empecemos con el repaso. Vamos a hacer el repaso del primer parcial. Voy a hacer este porque me lo preguntaron. Dice, muestre que la sustitución z igual a x más by más c transforma la ecuación diferencial, esta que está aquí, en una ecuación de variables separadas. Aplique este método para resolver las ecuaciones siguientes. Y' igual a x más y al cuadrado y y' igual a sen al cuadrado de x menos y más 1. No sé si alguien la hizo, chiquillos, si quiere colaborar. Si alguno la pudo hacer. Vamos a ver, vamos a partir de lo que nos dicen. Dice que z es igual a x más by más c. Ahora, yo saco la derivada de z con respecto a x. ¿Qué pasa si saco la derivada de z con respecto a x, chiquillos? ¿Qué nos queda? Chiquillas. Ah. Nada más. Yo, Muy bien, queda A. Más. Y luego. Aquí estoy derivando con respecto a X. Es decir, puedo asumir, no hay ningún problema. Podemos asumir que Y es una función que depende de X. Entonces vean que aquí me queda B por Y prima. Bueno, en realidad es la derivada de Y con respecto a X. Entonces,
Si yo derivo, me queda esa estructura. Deriva de z con respecto a x es a más b por dy entre dx. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué significa eso? Si la ecuación diferencial es y', y eso es igual a f de ax más by más c, vean que y' como tal, yo no lo tengo. Pero yo sí sé de esta parte que la derivada de z con respecto a x menos a, y todo eso dividido entre b, todo esto dividido entre b, me permite despejar el dy entre dx, o el y'. Entonces yo sé que aquí tengo dy entre dx, y yo sé que esto es f de z. Entonces esto lo puedo cambiar por dz entre dx menos a sobre ¿profe? D. Sí. ¿Me puede dar un momentito para copiar? Claro que sí. ¿Quién me habló? Soy Daily. Ah, Daily, sí, claro. ¿Dónde se quedó Daily? No, estoy escribiendo todo, entonces como que no lo podía seguir bien porque iba escribiendo. Ah, sí, claro. Porque claro. Sí, yo rápido, pero denme un momentito, ya le aviso. Sí, no te preocupes. Si ocupa que repita, con mucho gusto. No te preocupes. Pregúntenme. Si me quieren, me preguntan, vuelvo a repetir. Z, parto de la sustitución, derivé a ambos lados con respecto a X, la sustitución. Me queda, bueno, derivé con respecto a X. Y después lo que hice fue despejar el Y'. Más como para explicar la idea. El Y' lo cambio por el despeje que hice del mismo en términos de la derivada de Z, que es donde quede derivada de Z con respecto a X, o de Z respecto de X menos A sobre B es igual a F de Z. Muy bien. Y ahora, chiquillos. Sí, ya listo. No me preocupe. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Porque dice que yo tengo que probar que esa transformación, esa sustitución, transforma la ecuación diferencial en una ecuación de variables separables. Bueno, ahí. Yo les voy a ayudar un poquito aquí para que vean, para que vean qué es la cosa. Aquí tengo dz entre dx menos a. La letra b está dividiendo. Yo la puedo pasar a multiplicar. Me queda b por f de z. La letra a está restando. Yo la podría pasar a sumar. Y me queda b por f de z más la letra a. Y ahora, vean que B y A son constantes. Esto no tiene letra Z. Entonces yo puedo ver esto como algo que tiene, o es una función en términos de Z. Entonces quiere decir que podríamos tomar esta estructura y la puedo pasar a dividir para un abuso de notación con respecto al diferencial. Entonces yo tendría DZ entre B por F de Z más A igual a DX. Y observen que aquí tengo solo cosas con la letra Z, y aquí solo tengo cosas con la letra X. Y vean que eso ya es una ecuación de variables separables. Eso es a esto donde llego, ya termina pues la prueba como tal. Ya la solución es integrar a ambos lados. La integral de dz entre b por f de z más a tiene que ser igual a la integral de dx. Bueno, la integral de x es x. Entonces ya sabemos que aquí sería x más una constante. Entonces vean que aquí tendríamos la solución de esta ecuación diferencial. Y técnicamente lo que hay que hacer es aplicar esa fórmula para los ejemplos que nos colocan ahí. Ya no puedo hacer nada más porque yo no sé quién es f de z. Va a depender de cada caso. Entonces para que ustedes lo noten. No sé si hay dudas con la parte que era la más fuerte, que era hacer ese cambio y ese despeje. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillos?
¿Profe? Ajá, dime. Entonces, con solo mostrar que se pudo llegar a esa ecuación diferencial de variables separables, o sea, lo último que está en la tercera columna, ¿sí? Ya con eso se mostró. Sí, ya, ya. Ok, ya con eso okay, se mostró. Entendido. Sí, entendido. Ahí tal vez lo que amerita es, digámosle, no para mí, porque uno la ve, ya uno sabe, sino que lo que amerita tal vez para ustedes, si viene algo parecido, es que si hay que demostrar algo en este tipo de cosas, es entender que el lado izquierdo representa una función que está en términos de z, y lo que está del lado derecho es un 1, es una constante que se puede ver como una función en términos de x. ¿Verdad? Pero si quieren escribirlo, o sea, no, para mí no hay problema si llegan a ese tipo de resultado. Lo importante es que ustedes lo logren clarificar. Eso sí, vale oro, pues. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a resolver solo una de estas, porque la idea es que hagamos los grupos de Zoom. Entonces, ¿cuál quieren hacer, chiquillos? ¿Y prima igual a x más y al cuadrado o y prima igual a c al cuadrado de x menos y más 1? Vamos a ver, ¿qué me escribieron por ahí? Hágala más larga. Qué vagabundería, Dios santo. Ah, vamos a ver, ahí dice, ¿qué dice? La deseen. Que la deseen. ¿A quién desean? Pedro. Pedro más goloso. La deseen. Oiga, cuide lo que escribe, hombre. Bueno, vamos a hacer la deseen al cuadrado, entonces, chiquillos. Ya entendí, te estoy jodiendo. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos, vamos a hacerlo, perdón, Daily, ¿ya habías escrito esto? Sí, sí, profe. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a hacer esta ecuación diferencial. Y' igual a sen, de x menos y más 1. El sen está al cuadrado, profe. Ah, sí, cierto, aquí sen al cuadrado. Muchas gracias. Entonces, bueno, ¿qué decía el ejercicio? El ejercicio dice, vamos a hacerlo como parte, como hace el ejercicio como ejemplo. Dice que yo tengo que Z, dice haga Z lo que está aquí. Eso es lo que decía el ejercicio. Vamos a volverlo a replicar. No importa, no vamos a aplicarle la fórmula como tal. Haga Z igual a lo que está en el paréntesis. X menos Y más 1. Eso fue lo primero que hicimos. Luego, ¿qué hicimos, chiquillos? Derivamos ambos los términos de X. Muy bien. Entonces quería de Z con respecto a X, ¿y cómo queda aquí? 1. 1. Menos. Ajá. De Y de X. Ajá, muy bien. Muy bien. Paso 3. ¿Qué fue lo que hice yo? Dejamos solito el de Y de X. Ajá, muy bien. Este hay que dejarlo forever al hombro. Él hay que dejarlo solo. Porque él es maniático, hay que dejarlo solo. Bueno, entonces quiere decir que me queda de Z entre DX menos 1 es menos DY entre DX. Y como que hay un menos 1, yo lo paso a dividir. Bueno, aquí no hace tanto estrago. Me va a quedar menos de Z entre DX más 1 es igual a DY entre DX. Entonces ya él quedó solito. ¿Verdad? Como cuando uno está solo en la adolescencia. Así está ese pobre cabrón. Muy bien, entonces ya ahora que ya hemos resuelto esa situación, ahora sí, nos vamos a la ecuación diferencial. Solo con su sol. Sí, Cristian, no, definitivamente. Solo con su sol ese pobre. Y resolvemos este amiguito. Este amiguito es de y entre dx. Y él es sen al cuadrado de toda esta. ¿Sí? Ahora sí, Pedro, no nos cuentes sus intimidades, por favor, estamos grabando el video. Muy bien, entonces, esto que está en color verde, es lo que está aquí en color verde. Muy bien, y recuérdense que Z, que es lo que estoy pintando en color amarillo, es lo que está aquí, es lo que está aquí. Entonces, chiquillos, ¿cómo procedemos? Con base en toda esta información y en estos colores. Pobre Francini, pobre Cristian, pobre Pedro. Empezamos a sustituir. Ajá, muy bien. Entonces, el de y entre dx, en realidad lo vamos a cambiar por menos dz entre dx más 1. Más.
Y aquí quedaría C en al cuadrado, pero ya yo no pongo ni X menos Y más 1, sino que pongo Z. Bien, y lo que vamos a hacer es pintarlos para que ustedes se acuerden las sustituciones respectivas. Muy bien. Y ahora, chiquillos, dice que esto debe ser una ecuación en variables separables. ¿Será cierto? ¿Será cierto que se puede resolver en variables separables? Ya casi. Primero hay que acomodar. Muy bien. El 1 que está sumando lo paso a restar. Uh-huh. Ese va a ser como el B o el A, no me acuerdo. Creo que era el B. Entonces dice, bueno, el que está sumando, páselo a restar. Entonces, ya aquí no me queda más 1, sino que me queda, lo que me está quedando es C en al cuadrado de Z menos 1. Queda C en al cuadrado de Z menos 1. Y el menos que está multiplicando lo paso a dividir. Al hacer esto, me va a quedar que dz entre dx es menos c al cuadrado de z más 1. Y como esto es una función, está solo en términos de z, vean que este para nosotros era el afz más b, ¿se acuerdan? Uh-huh. Este es el afz más b, bien, pero aquí está explícito. Entonces, ese amiguito lo pasamos a dividir y el de x lo pasamos a multiplicar. Entonces me queda menos seno al cuadrado de z y aquí me queda más 1. Y aquí que me queda es el de x. Y ese es el ejemplo que constituye nuestra demostración, en el sentido de que lo que tengo aquí en el cuadro de color azul representa, eso representa una ecuación en variables separadas. ¿Todo bien hasta acá? No sé si quieren que repita algo, chiquillos y chiquillas. ¿No lo hemos resuelto? Ahí, profe. Ok. Vamos a ver. Francini, ¿usted, Francini? ¿No es que levantó la mano? No, profe, que estábamos bien. Muy bien, estábamos bien. Ahí Cris, amigo. Era un pulgar arriba, o sea, no era que levantara la mano, fue un pulgar arriba. Ay, fue pucha, es que ya no sé. Después de que leen ese desen, me perturbé. Bueno, sigamos. Qué barbaridad. Ustedes son malos. Bueno, muy bien. Chiquillos, este menos c al cuadrado de z más 1, él se puede transformar, él puede evolucionar. ¿Y qué Pokémon, verdad? Él se puede cambiar por algo. En un coseno al cuadrado de z. Exactamente. Muy bien. Nuestro coseno al cuadrado de z, nuestro menos c al cuadrado de z más 1 evoluciona en coseno al cuadrado de z. Muy bien. Y ahora me doy cuenta que ese coseno al cuadrado de z, ni que fuera como Scooby-Doo, le quito la máscara y el desgraciado es un secante al cuadrado. ¡Tan, tan, tan! Por andar bien de Scooby-Doo pasan esas cosas. Entonces yo me doy cuenta, ¡ay, coseno al cuadrado en el denominador! Mire, es un secante al cuadrado de Z. Y ahora integramos ambos lados. Y no hay nada que hacer, ¿no? Integramos ambos lados. Y ahí, chiquillos, ¿cuál es la integral de secante al cuadrado? La tangente de Z. Cotangente de Z, ¿le diría de cotangente secante? Sí. Entonces esto es cotangente de Z y esto era X más una constante. Ah, pero Z. ¿Ah? ¿Ah? Un momento, profe, espera. No es tangente, estoy loco. Sí, la diría tangente secante al cuadrado. Ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Perdón. ¿Yo por qué perdón, cotangente? Yo... No, no, es que era la cosecante al cuadrado que es cotangente. Menos cotangente. Ah, ok. Listo, no pasa nada, no pasa nada, ya lo resolví. Entré en crisis existencial por un segundo y yo todo lo que sé no lo sé. Es mentira. Igual que escogido diría el profe. Ay, no, sí, definitivamente, no se resuelve nada. Y no, ven, ya ahora sí tenemos la solución. Como Z era X menos Y más 1, y ahí queda, ahí queda ese resultado. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Sí se entendió el proceso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, qué dicha, qué dicha. Parecen feas, pero no, miren, es cuando uno lo conoce, uno es feo, pero después uno sabe que uno es divertido. Bueno, entonces, literalmente, estas son las ecuaciones diferenciales, son como nosotros, uno a veces puede ser feo, pero es divertido. Entonces, vean que en el fondo ellas nos ofrecen soluciones, ¿verdad? Quédense con esa idea mejor. Muy bien, entonces chiquillos, ya que más o menos, no sé si hay dudas, preguntas sobre el ejercicio, si se entendió,
Sí, es muy triste, Cristian, pero a la vez es cierto, por eso se ríe. Bueno, entonces, ya si eso lo tienen claro, quiere decir que vamos a trabajar en grupos. Yo voy a dejar que ustedes decidan los grupos. Yo pensé en 4 grupos, ¿verdad? Para trabajar el ratito que nos queda. El grupo 1 va a trabajar esos 2. Si ya lo hicieron, no importa, porque quiere decir que lo comparten al grupo, a la clase, y chau, chau, ¿verdad? De hecho, voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar, pero quiero dejarlo en la grabación para que quede el resto del trabajo sincrónico o asincrónico, como nos ha tocado otras veces. Entonces, el grupo 1 va a escoger este. Ahí vamos a ver quiénes se unen al grupo 1. El grupo 2 va a ser este. Igualmente, yo les puedo ayudar con mucho gusto. El grupo 3 tenemos este. El grupo 4 tenemos este. Entonces, vea que son 4. De hecho, solamente el grupo 4 tiene ahí un problema. De hecho, bueno, yo sé quiénes lo hicieron, pero no les voy a decir. Sí sé, pero no les voy a decir. Entonces, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar la clase y empezamos con esos ejercicios. Muy bien. Entonces, vamos a mantener los apuntes y voy a dejar de grabar.